comunidad de paz lo tiene muy claro. Si no fuera por el apoyo internacional, ya nos habrían exterminado, porque ese es el anuncio permanente que hacen militares y paramilitares que recorren el territorio, ¿no? Dicen, esta comunidad hay que exterminarla. Y el gobierno nacional tiene muy claro que la comunidad está permanentemente vigilada por grupos de solidarios de otros países, y a eso le teme mucho, ¿no? El 21 Solidario ha colaborado en varios años al proceso de educación alternativa de que ha diseñado la comunidad, y también últimamente a la parte jurídica, a la defensa jurídica de la comunidad. Pero el interés del gobierno colombiano obedece a eso, como a exterminar. El objetivo es a exterminar a la comunidad de paz y quedarse con todas las riquezas que tenemos, porque aún eso es lo que ellos, el objetivo es que ellos buscan, que hacen con las tierras, unas tierras muy fértiles, donde tenemos muchos recursos ahí, está el carbón, están unas aguas, está, como digo, unas tierras productivas, las maderas, ¿qué más? Hay petróleo, en ciertas partes hay algunas minas de esmeralda y de oro también. Entonces hay unos intereses grandísimos y ahí está el paramilitarismo unido a todas estas empresas y a las... Estos aportes desde 21 han significado muchísimo para la comunidad, y cuando decimos que ha significado muchísimo es porque nos encontramos en un área de crisis, un área de conflicto en el país, y obviamente el hecho de que desde afuera estén apoyando a la comunidad, nos estén apoyando, nos dan fuerza, pero aparte de que nos den fuerza, en esa simpatía, la solidaridad con la comunidad, es también de saber de que muchas de las construcciones que tenemos allí han sido aportadas, han sido con el apoyo de organizaciones de afuera, por ejemplo en este caso de 21. Entonces, saber que tenemos las construcciones de las aulas, que tenemos el del centro de salud que fue construido con el aporte desde 21, eso nos da más fuerzas para continuar, nos da fuerzas para resistir, nos da fuerzas para seguir en esa búsqueda de crear un mundo totalmente alternativo, y eso lo hacemos día a día desde la construcción, hombro a hombro, en familia, hombres, mujeres y niños. Nosotros hemos seguido desde Colombia todas estas manifestaciones y movimientos, el movimiento de los indignados y demás, y vemos que realmente se han dado formas de represión que no tienen nada de diferente de lo que ocurre en Colombia, ¿no? y con la brutalidad policial igual a la de Colombia, ¿no? Y allá los consideramos pues violaciones muy explícitas de derechos ciudadanos.